Adultos y ancianos, todos juntos vamos a celebrar. Ponte tu camiseta verde y una falda. Corre, no queda tiempo para empezar. Las chondas empiezan a sonar. Ya por fin, por el cerco, la paz y por la plaza. Ya está aquí, Urucheta, coja y Atahorrera. Ponte tu camiseta verde y una falda. Que el barrio entero comience a de mi barrio. Todas las calles están engalonadas. Todas las calles ya huelen a Hayek. Ponte tu camiseta verde y una falda. Que el barrio entero comience a gritar. Guretzat horre bat da Urutxetan egotea. Makila pasatu aurretik hitz batzut esan nahiko genituzke. Lehenengo jai batzordeak egiten duen lana zoriondu nahi dugu. Itzela da jai hauek jasan duten aldaketa. Ikustekoa da nola dagoen Gurutzeta, kolore berdez jantzita. Eta nik uste dut jai batzorde honek txalo handi bat merezi duela urtero egiten duen lanagatik. Decía que es un honor para nosotros estar aquí para hacer el traspaso de la maquilla y sobre todo para reconocer el trabajo sensacional que ha hecho la Comisión de Fiestas de Gurutzeta durante estos años, ya que han conseguido retomar las fiestas por y para el pueblo, y no hay más que ver cómo está Gurutzeta, los comercios y la participación que van a tener. Y antes de hacer el traspaso, igual que hizo Castrejana con nosotros, pues hemos preparado un pequeño bercho y os lanzamos el desafío que sigáis con la tradición. Arturo, eso va por ti, te y para que mirando. Las siguientes fiestas, pues os preparéis algo. Así que antes de hacer el traspaso, vamos con ello. Lucha natikan ona,
datorkigu jaia, matxinek hartuko du oraintze makila, zuek egindakoa benetan bikaina, gora gurutzetako jaien batzordea. Venga, danok! Gora gurutzetako jaien batzordea. Behin ezkerrak eman behar dizkiot gurutzetako jai batzordeari gutaz gogotzeagatik. Bueno, habrá quien piense que y se preguntará quién es la cabaña, quiénes eran la cabaña, por la cantidad de gente joven que hay alrededor. Pues la cabaña era un pequeñito con negocio familiar que había en la plaza, que pues fue abajo en la gran remodelación que se hizo en la plaza de Cruces en el año 95, del siglo pasado, que suena como muy lejos, ¿verdad? Pues hace. Pero la cabaña no era solo eso, la cabaña era un negocio familiar, sí, pero en la cabaña estábamos familiares, amigos, clientes, y allí todos aprendimos un montón de cosas. Aprendimos a trabajar, aprendimos qué era la solidaridad, qué era la amistad y qué era la empatía con la gente que nos rodeaba. Allí aprendimos mucho, 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 mucho. Y bueno, aquí estamos y aún se nos reconoce como tales, ¿no? Los de la cabaña. Hau da, gure aintzineko gurutzetako zarmaren lekuko izan zen gure taberna. Txikiagoa zen gure auzo hura. Ez zituen hainbeste errepideak, hainbeste etxe handiak. Eta zaharrenok aur existitzen ez diren etxebizitzak eta eraikinak gogoratzen ditugu. La kabainaren demolizioa bi gurutzeta desberdinetan nire ustez eta gure ustez ustez baiet. Gurutzeta desberdinen arteko inflexio puntu txik bat markatzen duela esan dezakegu. Agian aldaketa urarekin auzo izaera ura zaurituta geratu zen. Se nos quedó un poco el espíritu del barrio un poco partido en dos con la construcción de la Plaza Nueva. Eta auzo giro eta identitatea ez dela guztiz hil demostratzen dugu. Auzokideok gurutzetarrak izateaz arro sentitzen gaitezen. Nuestro barrio, que creció porque los que vivían en él y los que vinieron a vivir lo hicieron grande. Vinieron de muchos lugares. Qué curioso, igual que ahora. Cosa del progreso. Y el progreso, que voy a traducirlo a vocabulario de la actualidad, a buscarse la vida. Y alguien pensará acertadamente, como todos, y es verdad. Y aquí quiero hacer un pequeño homenaje a todos los comerciantes de todos los gremios del barrio, que gracias a ellos pelean día a día por mantener el comercio local en pie, que es lo que mantiene vivo al barrio. Y voy a seguir un poquito con esta cosa del progreso. El progreso que da, el progreso que quita. Ahora mismo me acuerdo que en donde hoy está el campo de fútbol pequeño había una escombrera. Y donde antes estaban las dinamitas y la sieve, la campa que daba cobijo a nuestro machín, también ha desaparecido. Y hoy ahí también tenemos una escombrera. Un amasijo de esqueletos de hormigón que no sirven para nada. Tendríamos que alzar la voz, pero antes de eso tendríamos que alzar la vista, aunque sea un poco más arriba de nuestras pantallas de móviles, tablets y ordenadores. Alzar la vista
ver y observar todo lo que nos rodea, más allá y más arriba de nuestro ombligo. Que todos somos distintos. Somos un barrio tradicionalmente multicultural. Coexistimos entre vecinos, pero tenemos que dar un paso adelante. Hay que dejar ese progreso de lado y vamos a hablar ya de una vez de evolución. Dejemos la coexistencia y la indiferencia y hablemos de convivencia. Que ninguno de nuestros derechos sea vulnerado. ¡Ninguno! Que no es no a todos los niveles. Que todos somos parte de las fiestas. Y como cantaban los Impecables, y en a una de sus letras me remito, que el pueblo cante, que baile y se cague en el que mande. Participa, disfruta y respeta. ¡Gora Gurucheta! ¡Gora! ¡Gora Gurucheta Tojaya! ¡Gora! ¡Gora Gure Machín! ¡Gora! ¡Gora Gurucheta Ra! ¡Gora! ¡Eta cabo fandango! ¡Gora!